fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. De ser creativos en un espacio muy pequeño de tiempo. Yo creo que es divertido y enriquece mucho lo de la creatividad. Te hace como salir y de verdad enfrentarte a un reto creativo en poco tiempo. I will wait for you. And I will wait for you. And relent. Will you forgive? And I won't forget. Realmente es una experiencia, ¿verdad? Que le sirve a uno como para darse cuenta en tan corto tiempo la capacidad que uno tiene para demostrar, ¿verdad? La creatividad, tanto creatividad como pues el valor del diseño que tiene en todo esto. Y creo que fue un proceso muy bonito y diferente porque nunca habíamos hecho algo así. Digamos que con tiempo limitado y que nos dicen, bueno, de tal a tal hora lo tienen que hacer y así todo súper corrido. Así lo de hoy, era algo que no sabía si iba a pasar o no. Y pues cuando me dijeron, mira, sí vas a estar, o sea, fue una satisfacción. Y pues creo que es de aprovechar la oportunidad del momento. Elegimos la Universidad Mesoamericana, uno, porque tiene carreras afines a lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Que tienen carreras en tema comunicación, de publicidad, ¿verdad? Mercadeo. Tienen incluso un laboratorio de edición, cosa que realmente no la he visto en otro lado. Esta es una ocasión muy importante para la universidad, para la facultad y para los alumnos nuestros. Así que nuevamente instamos a que los alumnos se involucren en las diferentes competencias que hay a nivel de todo el año en las diferentes categorías y especialidades, tanto a nivel de comunicación como a nivel de publicidad, diseño y producción audiovisual. Estamos abriendo las puertas y estimulando a la gente a que participe sin límites. Yo realmente los invito a que participen porque es una oportunidad única. Yo siempre digo, yo en mi entonces, cuando yo estaba estudiando, no teníamos estas oportunidades. No importa quién se vaya, la idea es que trabajen bien y pongan el nombre de Guatemala en alto. Es un reto, tanto a nivel profesional como personal, porque lo hace a uno sacar todas las destrezas que tiene, ¿verdad? Las herramientas.